color y ausencia de color. Eso es la vida. ¿Cuándo comienza? Antes, mucho antes de... En 1883, arribó al puerto de Montevideo Clotilde Alonso, de 6 años, desde la lejana Reyero en León, España. En 1884, lo hizo Antonio Narciso José María de la Santísima Trinidad Álvarez, o sea, Antonio Álvarez, de 15 años, desde Utrera, en Sevilla, España. Cada uno seguía la ruta de sus padres por distintos motivos. Una ruta que los llevó a la colonia del Santísimo Sacramento y los asentó en la joven colonia agrícola de Artilleros, con su amplia ensenada semicircular de 6 millas y sus puntas de piedras que forma y baña el Río de la Plata. El río que sube y deja lagunas en sus arenas blanco-amarillentas que, humedecidas, son brillantes y resbaladizas y acaban por pegarse a los zapatos. A lo lejos, la histórica punta de Artilleros y la isla de la Rama Negra alimentaron las ansias aventureras de Antonio con el fresco viento del este, que traía las bravas historias de los defensores de la costa en el siglo XVIII. Los restos del barco del pirata Molina, hundido en sus aguas, a 600 metros de la playa, cargado de monedas y pepitas de oro, tanto como de traiciones, envolvió con su mensaje de esperanza a Clotilde y Antonio. Se casaron en 1895, en la iglesia de Colonia, esa colonia que lleva sus calles hasta el río con el viejo empedrado del siglo XVII. 7 hijos fueron orientales, uruguayos, pero 1904 cerró ese camino. A principios de septiembre murió Aparicio Saravia, el caudillo político y guerrero al que Antonio seguía. Pertenecía al Partido Nacional Oblanco, a quien Antonio seguía con devoción y verborragia andaluza. Y el destino de la familia quedó sellado. Antes de finalizar el mes, y para no sufrir represalias políticas, se marcharon a la Argentina en el vapor Luna, que hacía la carrera desde el puerto de Colonia. Adiós a Artilleros. El puerto de Buenos Aires, la larga dársena, el hotel de inmigrantes de la rotonda de Retiro. Se iniciaba octubre. A las 7 de la mañana partieron de la estación Constitución rumbo a Chascomús en tren. Atravesaron la Pampa y llegaron a una ciudad progresista junto a una gran laguna. Antonio iba recomendado por un conocido de su suegro a la estancia de Twaits, fundada a mediados del siglo XIX. Pero Antonio no tenía condiciones para trabajar en el campo y en el comercio no le fue mejor. Terminada la Revolución Radical de 1905, que planeara Irigoyen durante 5 años, todo se complicó y en agosto la familia emprendió el largo viaje a Coronel Dorrego, donde estaba el padre de Clotilde, la que viajó con un embarazo de 5 meses. Con casi 15 años de existencia, Coronel Dorrego apenas se alzaba en la Pampa. Llegaron a la casa que Federico Alonso alquilaba en la calle de entrada, hoy Avenida Roca 1075, frente a la terminal de ómnibus. Allí nació el primer hijo argentino, Amaranto Carlos Álvarez, como su madre quería que se llamara. Pero Antonio fue al registro civil y lo asentó como Amaranto. Clotilde murió 48 años después, ignorando que su hijo no se llamaba Carlos. No había cumplido 6 años Amaranto
cuando su padre llevó a todos tras un sueño de progreso hasta la colonia agrícola de Chasicó en Tornquist. En medio de la pampa bravía, de la arena y la paja vizcachera, del viento siempre desbocado, que se llevaba el poco humus, conmovía las viviendas y barría las calles. Allí, con una sola calle frente a las vías del ferrocarril, Amaranto inició su escuela primaria en 1912. En marzo de 1914, desdibujado el sueño de progreso por los esfuerzos sin fruto, dejaron Chasicó y regresaron a Dorrego. Antonio alquiló una casa con lugar para almacén en la calle 26, número 865. Por entonces, solo eran 9 hermanos. 2 habían fallecido en artilleros. Antonio procuró afincarse y con la ayuda de un cuñado compró la Quinta de los Pinos, un cuarto de manzana que formaba la esquina con las calles 28 y 9, hoy Siria y 9 de Abril, limitada al sudeste por añosos pinos, de los que solo quedan 3 pinos, y un local de almacén sobre la calle 28, donde se instaló comercialmente. En el verano de 1915-1916, en la galería interior de la casa, se tomaron la primera fotografía de familia en suelo argentino. Hasta el pichicho posó. Amaranto, el primero de la derecha, que lucía camisa de marinerito, ya concurría a la escuela número 7 y continuaría en la escuela número 1. Siguió la vida en los pinos con las travesuras de los chicos. Ya eran 10 hermanos y, por supuesto, 10 penitencias y 10 castigos. En el activo Coronel Dorrego, en 1919 se abrió la Academia Municipal de Música, al frente de la que estuvo el profesor Luis D'Argenio, de Necochea, y sobre la idea de una banda se compraron clarinetes, requintos, tambores, bombos y cornetas. Amaranto se atrevió a pedirle a su padre que lo inscribiera en la academia. Antonio, como el muchacho de 13 años, marcaba ritmos con justeza y parecía tener buen oído, aceptó con una imposición. Su hermano menor Roberto lo acompañaría. Aprendió a leer música y a tocar el requinto, un clarinete más chico, de sonido agudo. Se presentó con la banda menos por la noche, porque Antonio no lo acompañaba hasta la plaza, y regresar a los pinos por las calles sin luz era cosa de muy guapos. Con sus frescos 14 años viajó a principios de 1920 a Montevideo para visitar a su padrino, Maximiano Martínez Díez. En 1922, Isaías Orbe fue director de la banda. Habló con Antonio para que Amaranto hiciera estudios de música bien guiados. Su padre no lo envió a estudiar, pero no se opuso a que practicara solo. Para él, tocar música no era hacer algo. Amaranto debía buscar un instrumento que pudiera comprar con el fruto de su trabajo. Así entró la guitarra en su vida. En Dorrego había muchos guitarreros, pero nadie que leyera un pentagrama. Halló, ¿dónde? Hojas de un texto que, con dibujos, explicaban cómo se colocaban las manos y qué tonalidades se formaban. Comenzó a leer por cifra. Su oído afinado descubrió la ubicación de los sonidos y fue develando los secretos del mango de la guitarra. Cuando leyó las palabras de Eugenio Dors, la canción del piano es un discurso, la canción del violonchelo es una elegía, la canción de la guitarra es una canción. Ese instrumento con cuerpo de mujer lo conquistó definitivamente. El 5 de diciembre de 1923, Amaranto cumplió 18 años.
Vistió los pantalones largos, calzó su gorra y se sacó una fotografía con su hermano Isidro en la plaza. Entusiasmado por los relatos de su padre sobre la política uruguaya y los lances del caudillo Saravia, Amaranto se afilió a la Unión Cívica Radical. Fue el primero en hacerlo en la familia. No tuvo el apoyo de Antonio, porque para él, los radicales no eran como los blancos del Uruguay. Comenzó a practicar los deportes de la época sin abandonar la guitarra. En la cancha de la esquina de 28 y 3, Siria y España, practicó por años pelota a paleta. Simultáneamente, se inició en el boxeo siguiendo a su hermano Isidro, quien abandonó por su inconstancia para entrenar. Participó en el boxing club y fue deportista independiente. Lo atrapó el fútbol e integró el equipo del club ferroviario como su hermano Carlos, socio fundador del club junto con su padre. El 9 de julio de 1925 obtuvo con sus compañeros el premio Emilio Durañona, porque Ferroviario derrotó a Independiente y fue campeón. Amaranto fue el centro forward y en la foto ocupó el lugar central de la delantera. Tenía 19 años. Hasta 1930 recibió otras 4 medallas por su actuación futbolística. Formó y acompañó pequeños grupos musicales que amenizaban fiestas y bailes familiares en los que no se servían bebidas alcohólicas, sino chocolate. A veces no tan chocolate. En uno de esos bailes, en el rancho de Doña Macedonia, frente a la escuela media número 2 sobre Avenida Fuertes, tras la calle angosta y terrosa y el cerco de tamariscos, estaba Amaranto y su hermano Roberto, que andaba dando vueltas en medio del humo. Miremos a través de las paredes del rancho. Amaranto con su música en un rincón. Roberto probando el chocolate. Ocurrió. Roberto comentó: esto es agua marrón. Ña Macedonia lo escuchó y con su voz gruesa lo atajó. ¿Pa' lo que han traído? Amaranto con su música y su ritmo no se enteró hasta el día siguiente. En la década del 30, cambiaría su vida. En un baile del Club Social del año 1934, de aquellos que se hacían con carnet de baile, conoció a Pilar Huarte. El camino entre Coronel Dorrego y la estancia La Victoria, donde ella vivía, cerca de San Román, fue el largo camino de los noviazgos de entonces. Amaranto trabajaba recibiendo cereal en la estación El Zorro y los sábados, a su regreso a Los Pinos, daba clases de música a domicilio. En mayo de 1935 se comprometieron. A lo lejos, campanas de boda. En ese año 1935, formó y dirigió el quinteto de cuerdas Unión con 4 guitarras y una bandurria. Fue el primer conjunto de este tipo en la localidad. Lo integraban, de izquierda a derecha en la fotografía, Gallardo, Amaranto Álvarez, Saturnino Gaute con la bandurria, otro Gaute y Nicolás de Estéfano. Hizo su presentación con el quinteto de cuerdas el 3 de octubre de 1936 en la gran velada artística que organizó la clase 1916 en el Cine Teatro Italiano. 7 días después, Amaranto recibió una nota de agradecimiento. Señor director del Quinteto de Cuerdas, don Amaranto Álvarez, Coronel Dorrego, de nuestra mayor consideración, nos dirigimos a usted y por su intermedio a los demás componentes de ese acreditado conjunto para agradecerles la colaboración prestada con la ejecución de su número en la velada que realizamos el día 3 del corriente, que realzó el brillo de la misma. Y firmaba Raúl García, secretario, y un vicepresidente de firma ilegible. Las autoridades del Teatro Italiano, ni lerdas ni perezosas, al ver el éxito del Quinteto de Cuerdas Unión, lo contrató para su velada artística a beneficio del Club Mariano Moreno.
fue la última presentación de Amaranto con el Quinteto de Cuerdas. En noviembre, se marchó a Buenos Aires para trabajar en la fábrica de calcomanías industriales de su tío, Federico Alonso Diez. Antes de viajar, dejó la fotografía de su mejor amigo. ¿Saben quién era? Amaranto. La fábrica denominada Calco Calor pertenecía al hermano de su madre y estaba ubicada en la calle Yapeyú, barrio de Boedo, produciendo calcomanías para prendas personales. Allí se familiarizó con el catálogo explicativo de Enrique de Bat y compañía, dedicado a la química aplicada a la industria. Aceites, ácidos, bicromatos, bisulfatos, benzol, cales, ceras, citratos, cloruros, esencias, fosfatos, gomas, lacas, mercurio, nitratos, óxidos varios, paraldehído, taninos, potasio, resinas, sales, sulfatos, sulfitos y sulfuros, clorobenzaldehído, vaselinas, vinagre, vitriol o ácido sulfúrico, todo. Todo pasó por sus manos, porque era el responsable de las mezclas y combinaciones. También allí se inició el lento deterioro de su salud que casi le costaría la vida. Por la puerta de Yapeyú 843, a la izquierda, se entraba a la casa y por un pasillo lateral se iba a la escalera y a la fábrica. En junio de 1937 regresó Coronel Dorrego para casarse con Pilar. El 26 de junio se casaron por el registro civil y por la iglesia. Tras una reunión familiar con que los obsequió María Bardini de Guisasola en Los Pinos, tomaron el tren de las 3 de la tarde hacia Buenos Aires. El tiempo pasó, pero la casa no cambió. Allí sigue con su alto zócalo de mármol negro desteñido y su balconada breve, pero sólida. A la galería interior daban las puertas de las habitaciones. La amplia terraza que coronaba el edificio era un estallido de color. Hasta allí llegó su hermano Roberto cuando rindió su último examen en la carrera de escribano. Allí nació su única hija, María del Pilar, a la que bautizaría en su pueblo natal. Simultáneamente, inició por la noche sus estudios de tenedor de libros, agente contable. Amaranto buscó y halló. Conoció al profesor de guitarra Manuel Rodríguez, un castellano afincado en Buenos Aires, y comenzó la organización y profundización de sus conocimientos sobre el instrumento y la música, trabajados autodidácticamente durante 19 años. Su tiempo fue pleno. Música, trabajo, familia, mate y amigos. En 1941, la familia se mudó a un departamento más amplio en la calle Colombres 855, a media cuadra de la avenida Boedo. Tres puertas iguales. La del medio llevaba al piso alto. En el primer piso se instalaron. Allí se recibió de tenedor de libros, trabajando de día y estudiando de noche durante 4 años, pero sin abandonar la guitarra. A partir de 1943, con el profesor Rodríguez y otros compañeros de estudio, conformó un conjunto de guitarras para ejecutar con partituras de primera, segunda y tercera guitarra, música clásica y música popular culta, como se decía en la época. Actuaron en Radio Argentina, Radio Mitre, Radio Excelsior y Radio Belgrano. Amaranto hizo su primera presentación como solista en el Club Nicolás Avellaneda. En 1944, la familia se mudó a otro departamento en la misma cuadra, Colombres 831. Amaranto compró su guitarra de medio concierto en antigua Casa Núñez. Un sueño cumplido. En 1945, se recibió de profesor de guitarra, teoría y solfeo. Había realizado lo que su padre nunca le concedió.
En 1946 se inició en armonía y composición. Su salud había comenzado a deteriorarse como consecuencia de aspirar los componentes de las mezclas y combinaciones que realizaba protegido solo con un barbijo. Contemporáneamente, la fábrica de medias y soquetes Carlitos, que encargaba sus sellos a Calco Calor para estamparlos en sus prendas, tuvo serias dificultades con Federico Alonso X y le propuso a Amaranto la conducción de su propia empresa, para lo cual alquiló un local en la calle Rivadavia al 2100. Con la excusa de la mala salud de Amaranto, su tío escribió a Coronel Dorrego para que lo convencieran de regresar. Su padre intervino y Amaranto, que por primera vez iba a recibir ayuda de Antonio, aceptó volver al pueblo. En agosto de 1947, se instaló en Coronel Dorrego, pero la ayuda prometida por su padre no existió. Inició actividades independientes como transportista y se dedicó a la enseñanza de la guitarra clásica y popular. En 1948 formó el conjunto Las Tres Guitarras Dorreguenses. Actuaron para la Sociedad de Mozos, Cocineros y Anexos con entradas que costaban, para caballeros, 2 pesos con 50. Y para damas, 50 centavos. Fue socio fundador de la Cooperativa de Transporte Automotor de Coronel Dorrego Limitada e integró su comisión hasta 1952, año en que dejó esa actividad. Vivió los años más duros respecto del reconocimiento de los camioneros independientes como tales y de las contrataciones a través de un turno controlado por la cooperativa para distribuir el trabajo equitativamente. Sin descuidar su trabajo ni sus clases de guitarra, participó con su conjunto en todas las actividades culturales y festivas que se cumplieron en la ciudad y en la zona. Así fue durante el Carnaval 1949 en el Teatro Español, en el Día de la Tradición en San Román, en 1950, con la peña tradicional El Palenque del Club Independiente, cuando interpretó música folclórica de factura culta. Al año siguiente, Las Tres Guitarras Dorreguenses se convirtieron en Las Guitarras Dorreguenses, porque Sergio Loizaga se alejó. El 25 de mayo de 1952 estuvo en Montehermoso. Fue el año en que Reinaldo Soiza, que recitaba, les pidió a Amaranto y a Emilio unirse al conjunto porque necesitaba fondo musical. El 12 de julio de 1952 se inauguró el Colegio Nacional. En el Teatro Español, por la noche, estuvo Amaranto con las guitarras dorreguenses. En enero, su amigo Abel Fleury dio un concierto en Madrid. Desde aquí, Amaranto le envió el juicio de la crítica. Su música se nutre como la flor de cardo con la sustancia misma de su suelo pampeano. En febrero, integraba la comisión del Crucillo Argentino para el que realizó innumerables balances contables, tarea que muchos desconocieron. En los bailes de disfraz y fantasía fue comisario de corsos con Armando Sánchez Muñoz. Si miramos bien las fotografías, vamos a descubrir algunas mascaritas. El 23 de mayo, a pedido de la municipalidad, ofreció un recital de guitarra en la sala del Honorable Consejo Deliberante. En julio, fue nota de tapa de la revista Sarmiento, que dijo: "Es propio de sociedades que viven un alto nivel de cultura saber apreciar de una manera expresiva los verdaderos valores locales en cualquier terreno que ellos se manifiesten". El concertista Abel Fleury dio un recital en Dorrego en el mes de febrero y Amaranto pudo intercambiar conocimientos y opiniones con su amigo guitarrista.
A los 49 años obtuvo su título de perito en granos, que lo habilitó definitivamente para ejercer lo que había sido su profesión desde muy joven. En noviembre, su hija se recibió de maestra. En septiembre de 1956, ofreció un recital de guitarra en la sede del Club Sirio Argentino. En noviembre, participó en el Festival de Danzas de la profesora Marta Prossi e interpretó Danza número 5 de Granados, Granada de Albéniz, Recuerdos de la Alhambra de Tárrega. En 1958, allí estuvo. Interpretó música folclórica de factura culta y popular en la fiesta del 9 de julio. Y la revista Sarmiento dijo: destacó que el hecho de no haber actuado en nuestro medio desde hace largo tiempo hizo crecer la expectativa del público dorreguense, que prodigó sin reservas su aplauso. En 1959, organizó, ensayó y acompañó a los participantes del concurso En busca de la voz más popular de Coronel Dorrego, promovido por la firma Cambiaño y Villar. Y compuso la letra y la música de la canción Tristeza. Algunas de sus estrofas cantan: dicen que el alma llora cuando la aflige el dolor. La mía ya está llorando las penas del corazón. No sé qué viento me lleva, no sé para dónde voy. Llorando mi amor perdido, se muere mi corazón. Voy recorriendo el mundo a ver si la puedo hallar. Entonces, el mundo entero chiquito va a resultar. En 1960 sufrió un accidente automovilístico en el Camino a Oriente. Se fracturó su muñeca derecha con el riesgo de la pérdida de su movimiento por una mala praxis. Operado por el doctor Pedro Hurtado y realizada la rehabilitación, continuó con sus ejercicios estilísticos como siempre: pasión, voluntad y perseverancia. Viajó a Tandil para participar el 16 de agosto de 1961 del homenaje al general San Martín. El 19 de septiembre recibió una plaqueta como reconocimiento del Club Sirio Argentino. Esa misma noche presentó un cuarteto folclórico integrado por los jóvenes Galvarini, Magluf, Abdala y Planes. El 30 de noviembre fue nombrado ciudadano honorario en Punta Alta por su colaboración con la Comisión Pro Monumento a la Madre. Y la nota de agradecimiento dice: valiosísima ha sido vuestra colaboración prestada a la fecha a esta comisión. Si vuestras sonoras cuerdas supieron vibrar al conjuro de nuestros corazones, vuestro ánimo y mejor predisposición para nuestra causa siempre estuvo presente. Valoramos y agradecemos profundamente vuestro apoyo. Juan Bozzani, presidente. Ese año fundó la Escuela de Guitarra Albéniz en Coronel Dorrego y su primera sede estuvo en Irigoyen 645. Para el 75 aniversario de la creación del partido de Coronel Dorrego y 73 aniversario de la Fundación del Pueblo, dio un concierto de guitarra el 22 de noviembre de 1962 en la sala del Honorable Consejo Deliberante. ...1962... fue el año en que formó el conjunto Los Collitas Dorreguenses. Sus integrantes: Terrón, Linares, Urquiza, Pérez y Ariznabarreta. Y otra nota de agradecimiento: señor director de Los Collitas Dorreguenses, esta comisión tiene el agrado de dirigirse a usted y por vuestro intermedio a los miembros de ese conjunto con el fin de agradecer la colaboración prestada para el mejor desarrollo y brillo en los actos celebratorios del 75 aniversario de la creación del partido y 73 de la Fundación del Pueblo de Coronel Dorrego. Sebastián Costa Aguirre, secretario. Orlando López Colman, presidente. Más adelante, en 1963,
comenzó a dar clases de música en Montehermoso. En abril de 1964 revalidó su título de profesor superior de guitarra en Buenos Aires y finalizó sus estudios de armonía y composición. En diciembre, participó en el recital de música a cargo de alumnos de conservatorios con motivo del 75 aniversario de la fundación de la ciudad. Orgulloso, posó entre sus alumnos Margarita Fernández y Rubén Terrón. Margarita y Rubén interpretaron obras de Yupanqui, Chopin, Iparraguirre y Carcassi. Recibió el saludo de la señorita Ballester por la comisión de festejos. A partir de 1965, se dedicó exclusivamente a la enseñanza, pues sus actividades laborales en la Secretaría de Trabajo y Previsión le impidieron continuar con las presentaciones artísticas. Abierto a todas las manifestaciones musicales, analizó la producción de la llamada Nueva Ola y transcribió algunas composiciones y compuso otras partituras, como el borrador de este twist. ¿Recuerdan al twist? Se desempeñó como director adjunto de las escuelas guitarrísticas asociadas al Venice de la ciudad de Buenos Aires, a las que también pertenecían su profesor Manuel Rodríguez y su amigo y condiscípulo Floreal Vallespir Peirón, que visitaba Dorrego todos los años para el tiempo de exámenes. Fue el tiempo en el que, en el ambiente cultural de la ciudad, decayó el interés por los recitales clásicos. Un preludio. A mediados de 1969, interrumpió sus clases por un serio problema de salud, consecuencia de aquellas mezclas y combinaciones de sus primeros años en Buenos Aires, que fue solucionado antes de finalizar el año. Genio y figura, en 1970 reanudó su actividad musical y completó un estudio personal de armonía sobre el tratamiento de los intervalos que venía realizando desde 1960, trabajo que permanece inédito. En agosto de 1971, Enzo Barda, director de L26 por entonces, combinó con él la grabación de un disco de larga duración que nunca se realizó. Como probablemente nunca se rescaten las grabaciones que otras personas, sin comunicárselo, hicieron de algunas de sus interpretaciones en Coronel Dorrego y en Coronel Pringles. El 10 de octubre de 1971, falleció con la paz y serenidad que da una vida vivida sin resentimientos y una tarea cumplida con responsabilidad y vocación. Brindó sus clases hasta el día anterior a su partida. El 1 de diciembre de 1973, al cumplirse 25 años de actividad de la Cooperativa de Transporte Automotor de Coronel Dorrego Limitada, sus autoridades le rindieron homenaje en el cementerio local. El 21 de octubre de 1986, a 15 años de su desaparición, el Honorable Consejo Deliberante sancionó la Ordenanza 426/86, por la que, por iniciativa del profesor Rubén Terrón y de sus alumnos de la Escuela Municipal de Guitarra, se denominó la misma con el nombre de Amaranto Álvarez. En el último de los considerandos de la misma se consignó que además de sus dotes de virtuoso hombre de la guitarra, debe exaltarse la condición de un hombre humilde y austero, que es un verdadero ejemplo para imitar por nuestra juventud. El 20 de diciembre de 1986 se realizó el acto. El intendente municipal, doctor José Francisco Nondedeu, y María del Pilar Álvarez, hija del homenajeado, descubrieron la placa. Amaranto Álvarez, durante casi medio siglo, formó musicalmente a jóvenes y mayores, a los que se sentían atrapados por la magia y el secreto de seis cuerdas milagrosas en manos hábiles, y a los que con rasguidos y algún punteo llenaban sus personales expectativas.
Ser músico es una locura inexplicable, un mal incurable.